Sobre el aspecto económico y sobre todo qué es lo que va a suceder, ¿no? O al menos qué es lo que él considera, un hombre que también analiza y muy bien lo que pasa en el país, es Marcelo Ramal, es político, pero también es economista. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido en el día a día. Ávila Salle te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Abigail, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, la verdad que preocupada, ¿qué querés que te diga? Porque no me gusta lo que está pasando, veo que hay mucha incertidumbre, mucho susto, mucho miedo. Hay mucho silencio, además, que en algunos casos viene bien y en otros casos es aterrador. Decime vos cómo analizás todo lo que pasó el fin de semana y, por supuesto, en el día de hoy en la Argentina. Bueno, dos cuestiones, digamos, una económica y otra ya nítidamente política. Ajá. Desde el punto de vista económico, creo que, digamos, el corazón del problema que está planteado y que llevó a la crisis con el ministro anterior, es que la Argentina no superó la cesación de pagos del año 2018-2019. Cuando los títulos de la deuda renegociada, es decir, de la deuda que Argentina tendrá que pagar en unos años, se van al piso, en su es porque nadie piensa que la Argentina va a poder pagar. Y por lo tanto, digamos, el escenario de la cesación de pagos está planteado otra vez, y esto se expresa en algo muy claro. Ni el Estado argentino, ni quienes tienen una actividad empresarial y demás, tienen un financiamiento. La Argentina se ha quedado, digamos, sin financiamiento, y el financiamiento de contado que podría tener, que es el del saldo de la balanza comercial, unos 15 mil millones de dólares de saldo favorable, impresionante, se ha ido por los intersticios de la fuga de capitales y del Banco Central. Esto desde el punto de vista económico es el nudo de la cuestión, es decir, la cesación de pagos irresuelta. Desde el punto de vista político, comparto tu preocupación, porque creo que durante todo el fin de semana se intentó armar otro esquema de poder, es decir, intentar de alguna manera eso que Guzmán planteaba en su carta de renuncia, centralizar distintos recursos y sectores del gobierno. Tengo la impresión de que eso naufragó, se ha encontrado una solución de emergencia en las últimas horas de ayer que mantiene toda la disputa política que ya estaba planteada con anterioridad. La gran pregunta, la gran cuestión que, digamos, para los que viven de su trabajo, para los laburantes se plantea hoy, es si esta crisis económica y política va a intentar ser resuelta con un nuevo ajuste. Es que me parece también, como que... A ver, Marcelo, vos entendés mucho más de economía que yo, por eso me gusta charlarlo, pero a ver, no hay muchos caminos. O sea, pareciera como que todos los caminos conducen a Roma, y en este caso Roma es un ajuste. O es un ajuste para la gente, o es un ajuste para toda la Argentina. O sea, es un ajuste. Sí, lamentablemente la palabra ajuste nunca se aplica para quienes, por ejemplo, ganaron muchísimo dinero con esta situación de insolvencia de la Argentina. A ver, en la Argentina los que especulan con títulos de la deuda pública o ajustan esa deuda con la marcha de la inflación más un interés, o la ajustan con la evolución del dólar. Ni tu salario ni el mío siguen esa norma. No, bueno, por eso te digo, pero a ver, esas personas, diríamos, es un porcentaje muy chiquito de la Argentina. En desde general, luego, por eso, desde luego que sí. Entonces, indudablemente, no parece que ellos vayan a ser ajustados. Y como dijo recién tu colega, es cierto que el Fondo Monetario está reclamando ajustes severos sobre los salarios y jubilaciones para el segundo semestre.
Bueno, ayer hablaba justamente al principio del programa que conversaba con vecinos, con gente común de a pie. Muchos de ellos son jubilados y una de las cosas que me decían es no sé qué es lo que va a pasar, o sea, no sé si tengo que ir al supermercado hoy porque mañana me aumenta el precio. Eso me decían el sábado. Yo veía y de hecho hablaba con gente que el fin de semana estaba comprando televisores de grandes pulgadas porque aprovechaba, como tenía peso líquido en el bolsillo, aquel que podía, iba y compraba, gastaba. Claro, los restaurantes llenos, Robert, Marcelo, o sea, estaban llenos. No había ningún tipo de... ¿Qué vos decís? A ver, ¿está preocupada la gente, se guarda la plata? No, hay líquido en el bolsillo. El tema es, claro, ¿ese líquido cuánto dura? Claro, yo creo que, digamos, ese gasto que vos mencionás de electrodomésticos y demás tiene que ver con el temor y la presunción de que venga efectivamente una escalada... Claro. Inflacionaria y particularmente un salto devaluatorio. Ustedes saben que la vicepresidenta se reunió con Carlos Melconian. Sí. Carlos Melconian le sugirió que el gobierno tenía que llevar adelante un Fabregaso, aludiendo a la devaluación que Kicillof y Fabregas llevaron adelante en el año 2014. Bueno, y al mismo tiempo la escuchamos después hablar de una economía bimonetaria. Sí. Es decir, de una circulación paralela del dólar y del peso que exigiría, evidentemente, en forma previa, una devaluación. Entonces, tengo el serio temor que la lapicera que en estas horas se exige blandir con firmeza termine efectivamente afectando a los que viven de su trabajo. Y si eso sucede, a ver, hablaban hace, bueno, obviamente el sábado, el domingo, ahora está llegando Silvina Batakis a la Casa de Olivos, pero a la Quinta de Olivos, pero si esto sucede sábado y domingo, o sea, Batakis asumiría con un estallido social, por ejemplo, o sea, se vendría la gente, no sé, enojada a la calle. ¿Vos ves ese clima? ¿Se percibís ese clima? No me gusta ser agorero. Tampoco, digamos, la palabra estallido necesariamente significa que el pueblo, digamos, el movimiento obrero encuentre un rumbo certero para esta crisis. Lo que sin duda tiene que existir es una actitud de convocatoria y de liberación, en primer lugar, en los sindicatos, en las organizaciones sociales. Es decir, debatir esta crisis, oponerle a todas estas cosas que se están discutiendo un programa de defensa del salario, bueno, de es que justamente del derecho al trabajo. Perdóname que te interrumpa, Marcelo, pero justamente ahí estamos. Si viene este ajuste, una de las cosas que van a ajustar, además del salario, las jubilaciones y demás, son la renegociación de paritarias, algo que también los sindicalistas están teniendo en cuenta. No la CGT, pues, claramente, porque si no se pelea con el gobierno sumaría más leña al fuego, pero sí aquellos sindicatos que tienen que negociar, que ahora no les va a dar el cuero. Bueno, por supuesto, esto es lo que hay que discutir. Si le da o no el cuero, eso depende de la conducta de cada sindicato. Si el sindicato está para hacer homenajes en la CGT, es una cosa. Si está para convocar a los delegados de fábrica a discutir lo que pasa, es otra. ¿No es cierto? Esto es lo que hoy efectivamente debería estar colocado a la orden del día. Marcelo, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a vos.